¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta presentación de las 7 lecciones de física. Esta presentación va a estar a cargo de Manuela de Jesús Oleta Pérez y de Mónica Lisset Cruz López. Adelante, por favor. Gracias, Andrea. Ok, voy a compartir pantalla. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría agradecer a las personas que ingresaron a la sala y que desean pues conocer un poco sobre este libro que se llama 7 breves lecciones de la física. La siguiente, por favor. Como agenda, tendremos primero una breve biografía del autor y de igual manera una breve sinopsis del libro. Posteriormente hablaremos sobre las 7 lecciones y finalmente, bueno, para finalizar, haremos como una síntesis razonada sobre este libro. Bueno, el autor de este libro se llama Carlo Rovelli. Es que no alcanzo a ver bien. Se llama Carlo Rovelli y él nació en Verona en 1956, en la década de los 70. Él participó en los movimientos políticos estudiantiles de las universidades italianas. También estuvo involucrado con algunas estaciones de radios políticas libres, Radio Alice en Bolonia y Radio Anguana en Verona, que él mismo ayudó a fundar. En relación con su actividad política, pues también fue encausado, aunque más tarde fue puesto en libertad por delitos de opinión relacionados con un libro de un autor que se llama Fanti Nostri y con Enrico Palandri. En 1981, Rovelli se graduó en física por la Universidad de Bolonia y en 1986 obtuvo su doctorado en la Universidad de Padua, Italia. Él es un físico teórico y uno de los fundadores de la llamada gravedad cuántica de bucles. Es miembro del Instituto Universitario de Francia y de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia. También él es responsable del equipo de gravedad cuántica del Centro de Física Teórica de la Universidad de Aix-Marseille. Es autor de numerosos trabajos científicos aparecidos en las revistas más importantes de su ámbito y también ha publicado 2 monografías sobre la gravedad cuántica de bucles, así como de múltiples libros de divulgación publicados en varios países, entre los que destaca este libro que vamos a presentar hoy, que son 7 breves lecciones de física. Y bueno, este libro nos propone una peculiar manera de recorrer los hitos de la física de los últimos 100 años en 7 lecciones magistrales. Y así repasa la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la arquitectura del universo,
las partículas elementales, la gravedad cuántica, los agujeros negros, pero también la naturaleza del tiempo y nuestro lugar dentro de este entramado infinito. Con claridad y rigor, Rovelli nos propone una maravillosa y panorámica de los hallazgos de la física, a través de los cuales el ser humano ha ido conociendo los misterios del universo. Muestra que la ciencia, con la curiosidad que implica, su compromiso con lo que nos rodea, su predisposición a deshacerse de puntos de vista preestablecidos, también es un tipo, pues, de poesía. Entonces, para que podamos conocer estas magistrales lecciones, vamos a dar inicio a la primera lección. Gracias. Bien, vamos a comenzar con la lección número 1, que es la teoría de la relatividad general, conocida también como la teoría más hermosa. Y bueno, en esta lección comenzaremos hablando del científico que trabajó esta teoría, que fue Einstein. Einstein escribió 3 ensayos dignos de premio Nobel. El primero mostraba que los átomos existen. El segundo investigaba la mecánica de los cuantos, que se presentará más adelante. Y el tercero presentaba su teoría de la relatividad, hoy llamada relatividad restringida, la teoría que explica que el tiempo no transcurre igual para todos. A su vez, esta teoría no cuadraba con cuanto se sabía de la gravedad, es decir, cómo caen las cosas. Ya en 1915 publica un artículo titulado Teoría de la Relatividad General, a la cual el físico ruso Lev Landau la denomina la teoría científica más hermosa. Newton explicaba en su tiempo que la razón por la que las cosas caen y los planetas giran era la fuerza de gravedad. Sin embargo, había una duda sin resolver. ¿Cómo hacía esa fuerza para tirar de cosas que estaban lejos unas de otras sin que hubiera nada en medio? Él imaginaba que había movimiento en el espacio y este discurría en línea recta. Pocos años antes del nacimiento de Einstein, los físicos Faraday y Maxwell añadieron a la investigación el campo electromagnético, el estudio del campo electromagnético, que es una entidad real difundida por todas partes que transporta ondas de radio y llena los espacios vacíos. Puede vibrar, ondular y pone en circulación la fuerza eléctrica. Lo que abona Einstein entonces es que el campo gravitatorio no está difundido en el espacio. El campo gravitatorio es el espacio mismo. El espacio representó una simplificación del mundo. El espacio es un componente material del mundo. Entonces, concluyeron que el Sol dobla el espacio en torno a sí. La Tierra no gira a su alrededor atraída por una misteriosa fuerza, sino porque discurre en línea recta en un espacio que se inclina. Las cosas caen porque el espacio se curva, como un embudo. ¿Cómo describir esa curvatura en el espacio? El matemático Friedrich Gauss, alumno de Riemann, escribió una ecuación conocida como curvatura de Riemann, que se representa con una R. Einstein escribió una ecuación que dice que R es proporcional a la energía de la materia. El espacio se curva allí donde hay materia. El espacio no está inmóvil. Este se está expandiendo. La ecuación describe cómo se curva el espacio alrededor de una estrella. A causa de esa curvatura, también la luz deja de viajar en línea recta y se desvía. Einstein predice que la luz deja de viajar en línea recta y esto fue comprobado en 1919. También el tiempo se curva. El tiempo transcurre más deprisa arriba que abajo. La teoría predice que el espacio se encrespa a lo que se conoce como ondas gravitatorias. El espacio entero puede expandirse y dilatarse. La ecuación de Einstein indica que el espacio no puede mantenerse inmóvil, debe estar en expansión. Esta ecuación entonces predice que la expansión tiene que ser el resultado de la explosión de un joven universo pequeñísimo y calentísimo, lo que fue el Big Bang. La siguiente, por favor.
Creo que es más adelante. Seguro se movieron. La siguiente. Ajá, gracias. Es la lección 2. Bien, ahora vamos a pasar a la lección número 2, que es los cuantos. La realidad solo es una interacción. Bien, la mecánica cuántica es el estudio de la materia y energía a escala igual o menor a la atómica. La posición cuántica solo es posible conocerla en términos de probabilidad. La mecánica cuántica, teoría de los cuantos, un siglo después de su nacimiento, todavía permanece envuelta en un extraño hálito de incomprensibilidad y misterio. Se dice que esta nace en 1900. El físico alemán Max Planck realiza un experimento calculando el campo eléctrico en equilibrio en el interior de una caja caliente. Imagina que la energía del campo está distribuida en cuantos, es decir, en paquetes o pequeños grumos de energía. El procedimiento conduce a un resultado que reproduce perfectamente cuanto se mide, pero choca con todo lo que se sabía en esa época, ya que se consideraba que la energía es algo que varía de forma continua y no había razón para considerar que estuviera en paquetes. Einstein, 5 años después, explica que la luz está hecha de paquetes, que son partículas de luz, lo que hoy conocemos como fotones, que se distribuyen de manera discontinua. Es el danés Niels Bohr quien en 1910 y 1920 dice que la energía de los electrones puede saltar de una órbita atómica a otra, con energías permitidas emitiendo o absorbiendo un fotón. Es lo que se conoce como saltos cuánticos. Los saltos cuánticos son una forma de ser reales. Un electrón es un conjunto de saltos de una interacción a otra. Estos son al azar. Es lo que se conoce como probabilidad en física. En 1925 aparecen las ecuaciones de la teoría que vienen a reemplazar a la mecánica de Newton. Cada elemento de la tabla periódica es una solución de la ecuación base de la mecánica cuántica. Toda la química surge de esta ecuación. La mecánica cuántica es la base de la tabla periódica. La realidad es un conjunto de interacciones de electrones y esto permite identificar con una fórmula todos los elementos químicos que nos rodean, de los que están compuesta la naturaleza y de lo que estamos compuestos también nosotros. Werner Heisenberg menciona que los electrones no existen, solo existen cuando interaccionan. Se materializan cuando chocan contra alguna otra cosa. Cuando nada los perturba, no están en ningún lugar. Se materializan mayoritariamente al azar. No es posible prever dónde aparecerá un electrón, sino únicamente calcular la probabilidad de que aparezca en algún lugar. La tercera, por favor. Bueno, creo que nos regresamos dos. Gracias. Bien, y aquí pasamos a la tercera lección, que es la arquitectura del cosmos. Esta es una de las más bonitas del libro, puesto que la va explicando, la va narrando, construye más bien la narración a base de imágenes. Y entonces, bueno, esta se titula La arquitectura del cosmos. Y nos menciona que la ciencia es ante todo una actividad visionaria. Y este es un recorrido por las diferentes visiones del mundo y su relación con el cosmos. Y cómo lo percibimos desde la Tierra. Entonces, en la imagen 1 se muestra el cosmos como se percibió por miles de años. Abajo la Tierra y arriba el cielo. Es esta que estoy señalando de este lado. Después, en la imagen número 2, Anaximandro trata de entender cómo era posible que el Sol, la Luna y las estrellas giraran alrededor de la Tierra. Entonces, hace una representación de la Tierra poniéndola al centro y rodeada del cielo. Entonces, pensaban que la Tierra era una gran roca suspendida que flotaba en el espacio sin caer.
En la imagen número 3, Aristóteles plantea argumentos científicos y convincentes para confirmar la esfericidad de la Tierra y sitúa a esta como el centro del universo y que los demás astros, incluido el Sol, giran alrededor de él, que es la imagen que tenemos aquí arriba. La siguiente, por favor. Bien, en la imagen número 4, es muy parecida a la 3. Aquí Copérnico inicia lo que se conoce como la gran revolución científica. Copérnico comprende y muestra que la Tierra no está en el centro de la danza de los planetas. Ese lugar es ocupado por el Sol y nuestro planeta gira a gran velocidad sobre sí mismo y alrededor del Sol. Es decir, ya con Copérnico, la Tierra no es el centro de lo que consideraban el universo. En la imagen número 5, nuestros instrumentos mejoran y aprendemos que el sistema solar es solo uno entre muchos y nuestro Sol es una estrella como las demás, un granito infinitesimal en una inmensa nube de estrellas formada por millones de galaxias. Es como la imagen que tenemos aquí. Imagen número 6. Hacia la década de 1930, los astrónomos identifican que las nebulosas, que son nubecillas blanquecinas situadas entre las estrellas, demuestran que la galaxia es a su vez un grano de polvo en una inmensa nube de galaxias. El mundo se ha convertido en una extensión uniforme e ilimitada. En la imagen número 7 es una fotografía tomada por el telescopio Hubble que muestra una imagen del cielo más profundo que alcanzamos a ver con el más potente de nuestros telescopios. Aparece como una superficie salpicada de galaxias lejanísimas, donde cada punto negro es una galaxia con 100.000 millones de soles parecidos al nuestro. En la imagen número 8, el espacio es curvo. La trama de galaxias salpicadas en el universo. Aquí se representa entonces la imagen movida por ondas similares a las del mar, a veces tan agitadas para crear esos portales que son los agujeros negros. Entonces ya habían identificado que el espacio es como un embudo que se curva, entonces en esta imagen se aprecia como si tuviera una especie de onda. Y en la imagen número 9 es nuestra imagen actual del universo, que sería esta que parece un globo que tenemos aquí arriba, que representa la expansión continua del universo. Hoy sabemos que este cosmos inmenso, elástico y constelado de galaxias ha crecido durante unos 15.000 millones de años tras emerger de una pequeña nube extremadamente caliente y densa. Bien, y aquí finalizo con la tercera lección. Pasamos a la cuarta. En la lección cuarta que habla sobre las partículas, aquí nos habla un poco acerca de los átomos. Bueno, vamos a empezar que las cosas que vemos están hechas por átomos. Cada átomo es un núcleo rodeado de electrones. Cada núcleo está constituido por protones y neutrones estrechamente empaquetados. Tanto los protones como los neutrones están hechos de partículas pequeñas. De acuerdo con el físico Murray Hellman, bautizó como quarks, que se inspiró en una palabra sin sentido y en una frase sin sentido, todas las cosas que tocamos están hechas de electrones y de estos quarks. Entendemos que los quarks son como estas partículas más pequeñas que los electrones y los protones. La fuerza que mantiene pegados a los quarks dentro de los protones y neutrones la generan algunas partículas que los físicos, que con poco sentido también,
lo denominan gluones, del inglés glue, que es cola. Los electrones, los quarks, los fotones y los gluones son los componentes de todo lo que se mueve en el espacio que nos rodea. Son partículas elementales que estudia la física de partículas. También se añaden los neutrinos que pululan por el universo, pero que apenas se tienen interacciones con nosotros, y el bosón de Higgs, detectado recientemente en Ginebra en la gran máquina de CERN. Las partículas, un puñado de ingredientes elementales que comportan como las piezas de un gigantesco Lego, con la que está construida la realidad material que nos rodea. La forma en que se mueve y su naturaleza las describe la mecánica cuántica. Son ondas minúsculas que se desplazan, que desaparecen y reaparecen según las extrañas reglas de la mecánica cuántica, donde lo que existe nunca es estable, es solo un salto de una interacción a otra. No, es decir, no existe un verdadero vacío de que esté vacío por completo. Los detalles de esta teoría de las partículas se fueron construyendo poco a poco durante la década de los 50 hasta los 70, en la que participaron grandes físicos de la época como Feynman y Hellman, entre ellos un nutrido grupo de italianos, que no se menciona en el libro, solo se menciona esta parte de grupos italianos. El resultado de esta construcción es una intricada teoría basada en la mecánica cuántica que lleva al poco glorioso nombre del modelo estándar de las partículas elementales. Hasta el momento eso es lo que se sabe de la materia, que es un puñado de tipos de partículas elementales que vibran, fluctúan de continuo entre el existir y el no existir. Pululan en el espacio incluso cuando parece que no hay nada. Se combinan entre sí hasta el infinito como las letras de un alfabeto cósmico. Para contar la inmensa historia de las galaxias, las innumerables estrellas, los rayos cósmicos, la luz del sol, las montañas, los bosques, los campos de grano, las risas de los niños en las fiestas, el negro y el estrellado cielo nocturno. La siguiente, por favor. La lección quinta nos habla sobre los granos de espacio. En el siglo XX nos ha dejado dos joyas de la física, que es la relatividad general y la mecánica cuántica. La teoría de la relatividad general es la que ha crecido la cosmología, la astrofísica, el estudio de las ondas gravitacionales, la de los agujeros negros y entre otras teorías. La segunda, que es la mecánica cuántica, se ha convertido en la base de la física atómica, la nuclear, la de las partículas elementales, la física de la materia condensada y muchas otras cosas. Teorías pródigas en dones y fundamentales para la tecnología actual que han cambiado nuestra forma de vivir, sin embargo, estas teorías, la relativa general y la mecánica cuántica, se contradicen. Carlo Rovelli nos muestra un ejemplo en esta lección sobre un estudiante universitario que asiste a las clases de relatividad general por la mañana y las clases de mecánica cuántica por la tarde. No podrá por menos que concluir que los profesores son unos necios, que están enseñando dos imágenes del mundo en absoluta contradicción. Es decir, en la mañana el mundo es un espacio curvo donde todo es continuo y por la tarde el mundo es un espacio plano donde saltan cuantos de energía. No es la primera vez que dos grandes teorías de gran éxito, aparentemente contradictorias, pero que también es como esta cuestión paradójica en donde las teorías funcionan extremadamente bien. O sea, aunque estén en contradicción, de alguna manera estas funcionan. Podemos construir una estructura conceptual para concebir el mundo que sea compatible con lo que hemos descubierto de este por medio de ambas teorías, es una pregunta que se hace Carlo Rovelli.
Y para ello intenta contestarlo con lo siguiente. En la tentativa de resolver el problema de gravedad cuántica de los bucles es un intento de combinar la relatividad general y la mecánica cuántica. Una tentativa cauta que no utiliza ninguna otra hipótesis aparte de estas dos mismas teorías oportunamente reformuladas para hacerlas compatibles. La relatividad general nos ha enseñado que el espacio no es una caja inerte, sino que es algo dinámico, una especie de inmenso molusco móvil en el que estamos inmersos y que se puede comprimir y doblar. Por su parte, la mecánica nos enseña que todo campo de tipo similar está hecho de cuantos, tiene una fina estructura granular. De ello se deduce inmediatamente que también el espacio físico está hecho de cuantos. La teoría de los bucles es que el espacio no es continuo, no es divisible hasta el infinito, sino que está formado por grano, es decir, por átomos de espacio. Estos últimos son extremadamente minúsculos, 100 mil millones de veces más pequeño que el más pequeño de los núcleos atómicos. La teoría describe en forma matemática esos átomos de espacio y las ecuaciones que determinan su evolución se denominan bucles o anillos, porque ninguno de ellos está aislado, sino anillado o son similares a otros, formando una red de relaciones que teje la trama del espacio. Entonces, a esta lección salta otra pregunta: ¿dónde están estos cuantos de espacio? Y Carlo Rovelli dice, pues en ningún sitio. No están en un espacio porque el espacio son ellos mismos. El espacio se crea por la interacción de cuantos individuales de gravedad. Una vez más, el mundo parece ser relación ante qué objetos. Cuando el universo está extremadamente comprimido, la teoría cuántica genera una fuerza de repulsión con el resultado de que el Big Bang, que es esta teoría de la gran explosión, podría haber sido en realidad un Big Bounce, un gran rebote. Nuestro mundo podría haber nacido de un universo anterior que estaba contrayéndose bajo su propio peso hasta apretarse en un espacio pequeñísimo para luego rebotar y empezar a expandirse de nuevo, convirtiéndose en el universo en expansión que hoy observamos a nuestro alrededor. Eso es lo que nos menciona la lección quinta sobre granos de espacio. La siguiente, por favor. La lección sexta nos habla sobre la probabilidad, el tiempo y el calor de los agujeros negros. En esta lección surge una pregunta: ¿qué es el calor? Hasta mediados del siglo XIX, los físicos intentaban comprender el calor pensando que se trataba de una especie de fluido calórico, o bien dos fluidos, uno caliente y otro frío, pero la idea se reveló errónea. Los dos físicos que lograron entender un poco esta pregunta, más bien intentaron responder a esta pregunta de qué es el calor, fueron los físicos Maxwell y Boltzmann. Fueron como los únicos que pudieron entenderlo. Lo que ellos comprendieron es que una sustancia caliente no es una sustancia que contiene fluido calórico, es una sustancia cuyo átomo se mueven más deprisa. Los átomos y las moléculas, grupitos de átomos unidos, se mueven constantemente. Corren, vibran, rebotan, etc. El aire frío es aire cuyos átomos, o mejor dicho, cuyas moléculas se mueven más despacio. El aire caliente es aire cuyas moléculas se mueven más deprisa. Entonces, el calor, como sabemos, va siempre de los objetos calientes a los fríos. Aquí ejemplifica con una cucharilla fría dentro de una taza de té caliente, se calienta también. Creo que todos hemos pasado por este ejemplo de la taza caliente con una cuchara que se mete a la taza. En un día helado, si no nos tapamos bien, perdemos rápidamente el calor y nos enfriamos. Entonces, ¿por qué el calor va de los objetos calientes a los fríos y no al revés?
Se trata de una pregunta crucial, puesto que afecta a la naturaleza del tiempo. La razón la encontró el físico austriaco Ludwig Boltzmann y resulta sorprendente, simple. Es el azar. La idea de Boltzmann es sutil y pone en juego el concepto de probabilidad. El calor no va de los objetos calientes a los fríos, obligado por una ley absoluta. Va solo con una gran probabilidad. El motivo es que estadísticamente resulta más probable que un átomo de la sustancia caliente que se mueve deprisa colisione contra un átomo frío y le transmita un poco de su energía, que lo contrario. La energía se conserva en las colisiones, pero tiende a repartirse en partes más o menos iguales cuando se producen muchas colisiones al azar. De ese modo, las temperaturas de los objetos en contacto tienden a igualarse. No es imposible que un cuerpo caliente se caliente aún más al ponerse en contacto con un cuerpo frío. Es solo extremadamente improbable. Entonces, utilizando la mecánica cuántica, Hodgkin ha conseguido mostrar que los agujeros negros siempre están calientes. Emiten calor como una estufa. Es el primer indicio concreto de que es un espacio caliente. Nadie ha observado nunca este calor porque es muy débil en los agujeros negros. Real es que vemos en el, bueno, los agujeros negros que vemos en el cielo. Pero el cálculo de Hodgkin resulta convincente. Se ha repetido de muy diversas formas y en general el calor de los agujeros negros se considera real. El calor de los agujeros negros es un efecto cuántico sobre un objeto, el agujero negro, que es de naturaleza gravitatoria. Son los cuantos individuales de espacio, los granos elementales de espacio, las moléculas, que al vibrar calientan la superficie de los agujeros negros y generan el calor propio de estos. Pero este fenómeno involucra a la vez la mecánica estadística, la relatividad general y la ciencia del calor. Si bien quizá estamos empezando a entender algo sobre la gravedad cuántica que combina dos de tres piezas de un rompecabezas. En cambio, no tenemos aún ni la más mínima teoría capaz de aunar las tres piezas de nuestro saber fundamental sobre el mundo y todavía no entendemos bien por qué sucede este fenómeno. El calor de los agujeros negros es una piedra de Rosetta escrita a caballo entre tres lenguas, cuantos, gravedad y termodinámica, que espera ser descifrada para decirnos qué es de verdad al discurrir del tiempo. La siguiente. Ah, bueno, ok. ¿Dejo de compartir? Sí, para. Gracias. Bien, ya para cerrar el contenido del libro, cerramos con la lección número 7, que se titula Para terminar, nosotros. Y en esta lección, Robelli se plantea el papel que ha jugado el ser humano sobre la Tierra y la interacción que ha tenido con la naturaleza y cómo es que este se ha percibido pues como la cúspide, ¿no? Sin embargo, a través del recorrido de estas seis lecciones, pues nos damos cuenta que en realidad la especie humana pues es solamente un fragmentito, es una parte de un todo inmenso. Entonces, bueno, nosotros como seres humanos somos el sujeto que observa este mundo. Somos nodos de una red de intercambios, de la que este libro es solamente una pieza. Es la que nos pasamos unos a otras imágenes, información, conocimiento. Nuestra perspectiva es interna. Estamos hechos de los mismos átomos
y de las mismas señales de luz que intercambian los pinos en las montañas y las estrellas y las galaxias. A medida que aumenta nuestro conocimiento, nos hacemos conscientes. Reflejándonos en los demás y en las otras cosas, descubrimos quiénes somos. Durante la época del gran idealismo alemán, Schelling pudo pensar que el hombre representaba la cumbre de la naturaleza, el punto sublime donde la realidad toma conciencia de sí misma. No solo aprendemos, sino que aprendemos también a cambiar gradualmente nuestra estructura conceptual y a adaptarla a lo que aprendemos. Conscientes de que siempre podemos equivocarnos y dispuestos en todo momento a cambiar de idea si aparece una nueva huella, pero sabiendo también que si somos valientes lo entenderemos bien y encontraremos lo que buscamos. Eso es la ciencia. Los mitos se nutren de la ciencia y la ciencia se nutre de los mitos, pero el valor cognoscitivo del saber permanece. Si encontramos al antílope, podremos comer. Las cosas del mundo interactúan de continuo unas con otras, de esta manera intercambian información. La materia prima de nuestros pensamientos está constituida por una riquísima información recogida, intercambiada, acumulada y constantemente elaborada. El filósofo Baruch Spinoza dice que un individuo es un proceso complejo, pero estrechamente integrado. No somos conscientes de las neuronas que tenemos en el cerebro, ni de las conexiones en nuestro cerebro. Nosotros somos el proceso formado por esta complejidad, no ese poco del que somos conscientes. Somos parte integrante de la naturaleza, somos naturaleza, en una de sus innumerables y variadísimas expresiones. Esto es lo que nos enseña nuestro creciente conocimiento de las cosas del mundo. La vida en la Tierra no es más que una muestra de lo que debe suceder en el universo. No somos curiosos contra natura, somos curiosos por naturaleza. Haciendo alusión aquí a las diversas migraciones que han hecho desde el principio de la humanidad los diferentes grupos humanos. Precisamente por su naturaleza efímera, la vida es preciosa. Y con esto finalizamos el contenido de estas 7 breves lecciones de física. Y bien, a manera de síntesis, pues nos preguntamos, después de esta presentación, de estas 7 breves lecciones de física, ¿cuál es entonces la relación entre este contenido de física y la pedagogía contemporánea? Y bueno, dentro de la pedagogía contemporánea hay rizomas a partir de los cuales se responden o se atienden ciertos problemas pues lancinantes y relevantes de la humanidad. En este caso, este libro hace referencia o se relaciona con el rizoma biocorporal ecosófico, puesto que, bueno, en principio no se necesita ser físico, de formación para comprender los modelos elementales de los que está constituida la Tierra y nosotros mismos. Es necesario conocer lo que somos para cuidarlo, y este es un precepto de la ecosofía que parte de este rizoma biocorporal ecosófico. Y bueno, nuestra biocorporalidad está constituida por los elementos emanados del Big Bang, tal como, como tal somos parte de una parte infinitesimal de un todo. Invito entonces a replantear la visión que tenemos de nuestro lugar dentro de la especie, dentro de la naturaleza, así como de las interacciones entre los elementos físicos y cómo estos son reales a través de interacciones, donde un solo elemento no es suficiente. Te cedo la palabra, Manuela. Bueno, también lo relacionábamos con el rizoma tecnológico ingenieril, que este es el que atiende el problema humano, tecnología, bienestar, ya que la biocorporalidad es laica, compleja y radical, pues es la base material de la existencia viva y en movimiento, organizada en sistemas, y con esta también las necesidades que requieren ser solventadas racionalmente.
con lo cual propone la incorporación racional de las tecnologías a los diferentes contextos del desarrollo humano, entendiendo pues esta, la incorporación racional de las tecnologías a la posibilidad de usarlas en diversos contextos, pero que también podemos crearlas ahí donde son necesarias. Es por ello que este rizoma se relaciona con las 7 lecciones de física, ya que el conocimiento se formula día a día y que se debe utilizar en principio para el bienestar de todos y de cada uno. También lo relacionábamos un poco con el rizoma ético, jurídico, político, que es el humano, sociedad e instituciones. Que nuestra principal responsabilidad ética es el autoconocimiento y el autocuidado. Y luego, una vez que tenemos como esta responsabilidad, podemos exigir el cumplimiento de nuestros derechos como humanos y personas ciudadanas. ¿Algo más que quieras agregar, Mónica? Sí, ya nada más cerramos con la relación del contenido de este libro con el rizoma mercantil negociador que atiende al problema humano necesidad mérito. Y bueno, negociar es argumentar, contraargumentar el debate intelectual y físico, es buscar alternativas, es tener pensamiento divergente y flexibilizar nuestra perspectiva. En este sentido, este rizoma tiene que ver con los modos y las formas de producir y comerciar con el conocimiento intelectual. Y la relación con el rizoma lógico, hermenéutico, hologramático, que atiende el problema humano, lenguaje, futura, pues bueno, aquí guarda relación con las leyes de física, ya que invita y permite el conocimiento de otro tipo de lenguaje, en este caso, el lenguaje matemático y el lenguaje físico, en la explicación de estas breves y sencillas leyes. Este rizoma, en particular, permite al ser humano ser usuario de conceptos que significan a diferentes campos culturales. Se expresa a sí mismo y expone su lugar de ubicación en el mundo mientras informa y construye un sistema de interpretación complejo y diferenciado. Y bueno, con esto cerraríamos esta participación. Muchísimas gracias por su presentación. Les invitamos a los asistentes a que llenen la ficha de la cédula de registro, donde también es una pequeña evaluación para nuestras participantes y pues el registro para su constancia propiamente. Ya está en el chat para que lo puedan pues ya sea descargar o darle clic directamente para pasar a la página. Pero no sin antes que si alguien tiene alguna pregunta, pues nos las haga saber, nos las exponga para que nuestras presentadoras nos ayuden a resolver esa duda. Y quedamos en espera de sus preguntas, comentarios. Y bueno, si no es el caso, pues si nuestras presentadoras quieren hacerle preguntas al público, también están en su parte, por si quieren especificar algún punto que no haya sido tan explícito en su momento. ¿Mónica? Sí. Por favor. Bueno, no es pregunta, más bien sería una precisión acerca de, pues, del contenido del libro. Y más bien es una invitación para que se acerquen a este tipo de lectura. En principio suena un poco atemorizante, imponente el leer el título Breves lecciones de física, cuando a lo mejor en la vida hemos estudiado o hemos tenido acercamiento en este campo. Sin embargo, es de vital importancia puesto que invita a la reflexión para repensar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Tanto individual como colectivo. Y como mencionábamos en la exposición del contenido, pues poder entender por qué es que
Desde la pedagogía contemporánea se plantea que somos planeta. Ajá, desde esta parte que nosotros podamos entender de qué está constituido el planeta Tierra y entonces de qué estamos constituidos nosotros. Y entonces poder entender también que si nosotros hacemos o llevamos a cabo acciones que deterioran, que saquean o que lastiman a la naturaleza a nuestro alrededor, pues nos estamos dañando a nosotros mismos también, ¿no? Entonces, es entender este proceso. Gracias. Pues retomando lo que comentas y para cerrar, precisamente como todos somos parte de todo, lo que sucede inclusive en algún lugar del planeta, llámese China, llámese Australia, pues nos repercute también a nosotros, aunque estemos del otro lado del mundo. Inclusive dicen que si una mariposa aletea de otro modo, pues pueden pasar muchas cosas del otro lado del mundo. Entonces, pues aquí se podemos cerrar la reflexión si no hay más preguntas o algún otro comentario. Y podemos regresar a la sesión que estamos en la sala principal. Y no sin antes, pues darles las gracias por acompañarnos a esta presentación. Y pues no olviden darnos sus comentarios en la evaluación y el registro para su constancia, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos en la sala principal. Gracias. Buenas noches.